Hola, soy Liliana de Taller Manual Perullo y como siempre les voy a enseñar otro lindo y novedoso proyecto. Antes de iniciar nuestro trabajo, quiero darle las gracias a todas las amigas y amigos que siempre nos ven y que escriben sus lindos comentarios y sugerencias, así como también invitarles a todos los que nos ven hoy por primera vez a que se suscriban a mi canal. Al momento de hacerlo, recuerden activar la campanita y todas las notificaciones para que así suene su celular cada vez que yo suba un nuevo video tutorial. El proyecto de hoy es súper, pero súper lindo y muy fácil de elaborar. Son unas hermosas flores de primavera exóticas estilo turco en relieve 3D. Quedan súper lindas, las hemos tejido en cuadros para que así ustedes puedan elaborar diferentes tipos de proyectos. Pueden hacer almohadones, cojines, también pueden hacer cubrecamas, mantas, colchas, cobijas, bajadas de cama, centros o caminos de mesa. Realmente creo que en el proyecto que las hagan van a quedar súper, súper lindas. Ustedes no tienen idea lo hermosas que son, así es que les invito a que me acompañen durante todo el video tutorial para que así no se pierdan de ni el más mínimo detalle del paso a paso elaborado de estas hermosas flores. Para esto hemos utilizado los siguientes materiales. Hemos utilizado en esta oportunidad lanas de color palo rosa claro, palo rosa oscuro, lana color blanco, azul turquesa, verde y blanco, crochet o ganchillo de 3 milímetros. Para nuestro cuadro de flores exóticas vamos a utilizar este crochet de 3 milímetros. Voy a empezar nuestro trabajo tejiendo con esta lana color blanco. Si desean también pueden usar hilo. Vamos a empezar nuestro trabajo tejiendo el nudo corredizo de esta manera y voy a tejer una, dos, tres, cuatro, cuatro cadenas. Vamos a cerrar aquí el círculo de esta manera y ahora voy a tejer una, dos y tres cadenas que equivalen a un punto alto. Voy a hacer una lazada y voy a tejer aquí un punto alto de esta manera, pasando la primera y luego así, porque voy a tejer el siguiente punto alto, miren, aquí tomando la hebrita de esta manera. Entonces ahí va el segundo punto alto y un tercer punto alto, contando con las tres cadenas, cuatro puntos altos. Voy a tomar aquí, voy a coger aquí la cadenita y vamos a cerrar para hacer el punto popcorn o palomitas de maíz. Ahí va uno. Ahora voy a tejer una, dos, tres y cuatro cadenas. Voy a montar la lazada y dentro de aquí voy a tejer el punto alto extendido, que significa paso la primera así y luego ya lo termino de tejer. Así va a ser el primero, lazada, y voy a pasar aquí. Miren, ahí está. Y voy a tejer aquí un segundo punto alto, igualito, tomando de esta manera un tercer punto alto y un cuarto punto alto, tejido de esa forma. Voy a pasar aquí el crochet, paso ahí la cadenita, cierro y vuelvo a tejer una, dos, tres y cuatro cadenas. Voy a hacer el siguiente igualito. Paso y el primer punto alto lo tejo extendido, que significa pasar así primero por la primera cadenita y luego termino el punto alto. Lazada y ahora tejo los demás puntos altos en el mismo lugar, pero aquí dentro. Entonces serían 2, 3 y
cuatro puntos altos. ¿Por qué hacemos eso y no pasamos aquí dentro? Para que nos quede los pétalos centrales de la flor finitos en el inicio, ¿bien? Entonces, pasamos aquí, paso la cadenita, me deslizo y vuelvo a tejer una, dos, tres y cuatro cadenas. Lazada y repito, el primer punto alto lo voy a tejer extendido, significa que paso por la primera cadena y ahora ya lo tejo normal. Lazada, ahora los tres restantes los voy a tejer habiendo pasado así el crochet. Entonces, ahí van dos, tres y cuatro puntos altos en total. Acá tenemos cuatro. Paso el crochet, paso por la cadenita, me deslizo, una, dos, tres y cuatro cadenas. Y continúo así tejiendo hasta tener 8 pétalos. Entonces, yo aquí ya tengo 3, 6 y 8 pétalos. Voy a terminar tejiendo las 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí donde empecé, me voy a deslizar. Bien, ya está la flor. Voy a cortar aquí mi lanita. Y vamos a cerrar. Bien, entonces, una vez que he hecho esto, voy a empezar a trabajar con el siguiente color, que en este caso va a ser en rosa, pueden ser del color que ustedes quieran. Entonces, voy a pasar aquí mi lana en color rosa y voy a hacerle un nudito. Bien, aquí a la mitad aproximadamente. Entonces vamos a tejer una, dos, tres, cuatro y cinco cadenas. Voy a voltear el tejido y aquí voy a tejer un punto bajo. Volteo el tejido y vamos a tejer una, dos cadenas. Dentro de estas cinco cadenitas voy a tejer 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vamos a acomodar, 8, 9, 10. Entonces tenemos aquí 10 puntos altos, 3, 6, 9, 10, sin contar las dos cadenitas. Ahora voy a tejer una cadena aquí a la mitad del siguiente, un punto bajo. Ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Volteo el tejido. Aquí me deslizo, volteo el tejido, vamos a tejer una y dos cadenas. Aquí voy a aprovechar en esconder la lana lazada dentro de las cinco cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y 10 puntos altos. Una cadena aquí, un punto bajo. ¿Ven? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volteo el tejido aquí. Me deslizo. Volteo el tejido. 1, 2 cadenas. Dentro de estas 5 cadenas, 10 puntos altos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Una cadena aquí, punto bajo. Ya tenemos hasta ahorita 3 pétalos. Voy a repetir uno más. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Volteo el tejido aquí. Me deslizo. Volteo el tejido. 1, 2 cadenas. Y dentro los 10 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Una cadena aquí, un punto bajo. Y entonces voy a continuar así hasta tener 8 pétalos. Entonces, miren, quiero que vean esto, es muy importante. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pétalos, pero tenemos que hacer 8. Aquí, cuando llegamos al pétalo 7, vamos a pasar aquí el punto bajo. Vamos a tejer igual 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vamos a voltear el tejido, nos vamos a deslizar. Vamos a tejer aquí las 2 cadenas y vamos a tejer aquí los 10 puntos altos igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a acomodar bien. 6, 7, 8, 9 y 10 puntos altos. Aquí no vamos a hacer la cadenita y vamos a deslizarnos aquí por delante. Miren, este es el último pétalo, tenemos 2, 4, 6, 7 y este es el pétalo 8. Nos vamos a deslizar aquí, miren, donde tenemos el punto de inicio, ¿ven? Y así nos va a quedar todas las los pétalos de la flor entrelazados. Ahora, una vez que hemos hecho esto, miren, ahí lo voy a dejar un ratito para que observen detenidamente. Voy a abrir así los pétalos para que vean. Aquí está la aguja, nos hemos deslizado aquí y ahora vamos a hacer lo siguiente. 1,
2 y 3 cadenas y nos vamos a deslizar aquí. Miren, aquí dentro de esto, aquí donde tenemos, y aquí nos vamos a deslizar. ¿Ven? Y va a quedar esas tres cadenitas escondiditas ahí detrás del pétalo. ¿Bien? Ahora que tenemos eso así, voy a voltear el tejido y vamos a tejer 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a mirar así nuestro tejido y vamos a contar acá los puntitos. 1, 2, 3, 4. Aquí en el número 5 vamos a tomar solo, miren así, solo la mitad de la hebra. Ahí está, así, solo la mitad de la hebra. Nos vamos a deslizar y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vamos a tomar el mismo pétalo, no vamos a tejer aquí en las tres cadenitas que hemos puesto de inicio, sino en el primer punto alto de la vuelta anterior, después de las tres cadenitas, vamos a pasar así nuestro crochet, ahí, igual nos vamos a deslizar. Voy a tejer ahora 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y voy a hacer lo mismo. Miren, 1, 2, 3, 4. Aquí en el número 5 voy a pasar el crochet solo en la mitad. Ahí está. Y me voy a deslizar. Ahora voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Vuelvo a hacer lo mismo. Donde tengo estas tres cadenitas no voy a tejer, sino donde tengo el punto alto de la vuelta anterior. Lo paso el crochet de esta manera, miren ahí. Y me deslizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4. Aquí en el número 5 voy a pasar el crochet. Ahí, así. Y me voy a deslizar. Así. Y voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7 cadenas. Nuevamente miro así mi tejido, donde tengo estas tres cadenitas no, sino donde tengo el punto de la vuelta anterior, así lo paso y me deslizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nuevamente tomo aquí el siguiente pétalo, cuento 1, 2, 3, 4. Aquí en el número 5 paso, voy a acomodar de nuevo así, vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4. En el número 5 paso solo la mitad y deslizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y nuevamente aquí me deslizo. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. 1, porque estoy contando el punto. 1, miren, 1, 2, 3 y 4 puntos. 4. ¿Ya? Entonces, en el quinto tomo solo la mitad y me deslizo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Aquí, si lo tomo todo junto y me deslizo.
Entonces, 5, 7, 5, 7, doy la vuelta. Entonces, miren, aquí yo ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Estoy terminando, recuerden, aquí teníamos 7 y habíamos puesto 3. Entonces, tenemos acá las 7, pasamos aquí, nos deslizamos y terminamos 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Que vamos a deslizar aquí en el mismo lugar donde habíamos deslizado las 3 cadenas anteriores. Voy a voltear así mi tejido y vamos a empezar, vamos a pasar, bueno, la hebrita, prefiero pasarla para atrás. Vamos a voltear así y aquí yo voy a tejer, miren, así me va a quedar, voy a estirar así la cámara. Voy a mostrarles cómo queda, miren, ¿no? Recuerden, aquí tenemos 3, 3, eso es como para ir para atrás, no tienen nada que ver con el tejido. Bien, tenemos así nuestro tejido, mírenlo bien. Ahí está. Y lo que vamos a hacer es empezar a tejer aquí un punto bajo y 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a acomodar, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Voy a contarlos: 3, 6, 9. Un punto bajo y vamos a terminar igual con un punto bajo. Bien, entonces tengo así: punto bajo, 9 puntos altos, punto bajo. Ahora, miren, tengo así este. Lo voy a dejar, como quien dice, de lado mientras tanto y me voy a deslizar tomando así la hebrita, miren. Aquí me voy a deslizar. Bien, ahora tejo un punto bajo. Este nos va a quedar así, libre todavía. Un punto bajo, 9 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos altos. Un punto bajo ahí y ahora aquí no tejo nada, miren, paso así como para atrás y me voy a deslizar tomando estas hebritas de esta manera hasta aquí. Bien, aquí me va a quedar así como este cachito de cadena sin tejer, igual aquí. Entonces, están observando. Aquí vuelvo a repetir, un punto bajo, 9 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos, un punto bajo. Ahora, aquí no tejo nada, me deslizo hasta aquí tomando de esta manera. Miren, ahí lo voy a dejar hace un ratito. Y me voy a hacer así y me voy a deslizar.
Bien, aquí un punto bajo, miren, me van a quedar así estos cachitos, y 10 puntos, 9 puntos altos, perdón. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos altos. Un punto bajo. Aquí no tejo nada y me voy a deslizar hasta aquí. Paso de esta manera, miren, hasta aquí. Ahí lo pongo para que vean. Tomo de esta forma y me deslizo. Ahora aquí un punto bajo y 9 puntos altos. Entonces, así yo voy a dar la vuelta. Entonces, miren ustedes, acá ya tenemos tejidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 pétalos. Y nos falta deslizarnos aquí para cerrar este pétalo número 8. Nos deslizamos de esta manera, miren. Atrás nos van a quedar las orejitas. Voy a voltear así para que vean. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 orejitas. Entonces, una vez que tenemos esto así, miren, así nos va a quedar la flor. Voy a cortar acá la lanita. Vamos a cerrar. Vamos a esconder la lanita por acá y vamos a hacer el borde de la flor. Yo estoy tratando de usar los tonos, en este caso, parecidos. Entonces yo voy a hacer el borde con este color rosa más encendido. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Aquí dejamos y vamos a pasar a trabajar aquí. Voy a pasar aquí la lana de esta manera y voy a empezar a tejer lo que sería el punto deslizado para darle un realce al borde de nuestra flor. Bien, de esta manera me voy a deslizar aquí y continúo así con punto deslizado, dándole un tono encendido al borde de la flor. Eso depende del gusto de cada uno de ustedes. Si quieren, lo hacen. Si no, no lo hacen. ¿Bien? De esta manera. Entonces, miren aquí. Ya estamos terminando de dar toda la vuelta a la flor. Voy a soltar aquí la hebra. Y la voy a pasar el puntito o la hebrita por aquí dentro donde empecé. De esta manera. Vamos a pasar, perdón. También si desean lo pueden hacer con una agujita de lana. Ahí está. Pasamos ahí por dentro. Ya lo tenemos y ahora aquí voy a hacer un pequeño nudito y vamos a cortar la lanita, vamos a
esconder la lanita. Pasamos para esconderla bien y vamos a empezar a trabajar con lo que sería el color verde, que vamos a trabajar las pequeñas hojas, ¿no?, que están dentro de esta bonita flor. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos así nuestra lanita en color verde y vamos a contar aquí 2, 4 y en el quinto, bien, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto voy a pasar de esta manera, hebrita, y voy a tomar la lanita en color verde, una, dos cadenas, voy a hacer aquí lazada y voy a contar aquí, vamos a acomodar acá para que se vean los puntos, 1, 2, 3 y en el número 4 voy a tejer un punto alto extendido. Aquí en el mismo lugar voy a pasar de esta manera y van dos puntos altos, tres puntos altos, cuatro puntos altos, tomo así, paso y cierro. Voy a tejer una, dos, tres y cuatro cadenas. Aquí en el mismo lugar, miren, me voy a deslizar. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Aquí, en este mismo lugar, voy a tejer un punto alto extendido. Y aquí en este mismo lugar, voy a empezar a tejer los puntos altos restantes. Entonces, hasta aquí tendría 3 con las 4 cadenas y 4. Paso por dentro, deslizo, una, dos cadenitas. Vamos a contar aquí los puntos, 1, 2, 3, 4 y aquí en el quinto yo voy a pasar y me deslizo. Nuevamente dos cadenitas. Ahí están viendo. Y voy a hacer acá lo mismo. Acomodo así mi tejido. Voy a tejer aquí. Uno, dos, tres. Y en el cuarto, el punto alto extendido, 1, paso aquí por dentro, 2, por dentro, 3 y por dentro, 4. Tomo aquí, paso, me deslizo, 1, 2, 3, 4 cadenas. Voy aquí al mismo lugar, me deslizo. Ahora otra vez, una, dos, tres, cuatro cadenas. Lazada en el mismo lugar, el punto alto extendido. Y ahora, tomando así la hebrita, voy a tejer los puntos altos que restan. Ahí serían ya 3 y 4. Bien, pasamos aquí, pasamos por dentro, lo cierro, una, dos cadenitas, 1, 2, 3, 4 y en el quinto me deslizo. ¿Ven? Entonces están empezando a salir aquí lo que van a ser las hojitas. Esta hebrita luego la voy a esconder
Y entonces vuelvo a repetir, dos cadenitas, saco aquí esta hebrita, estas cadenitas que no había tejido, cuento, hago mi lazada y cuento, 1, 2, 3, en el cuarto paso, punto alto, extendido. Ahora aquí tomando las hebras, serían dos puntos altos, 3 y 4. Paso la cadenita, cierro, 1, 2, 3, 4 cadenitas. Aquí, en el mismo lugar, me deslizo. 1, 2, 3, 4 cadenitas lazada en el mismo lugar, el punto alto extendido, y ahí ya serían como dos puntos altos. Paso por esta hebrita para tejer aquí dos puntos altos más. En total tengo que tener 4 para formar mi punto popcorn o palomitas de maíz. Paso, me deslizo, vamos a poner aquí, ahí está, ahora sí, me deslizo, 1, 2 cadenitas, cuento, 1, 2, 3, 4 en el quinto, aquí en la hebrita de atrás, me deslizo. Entonces, están viendo ahí, voy a alejar la cámara. Vamos a tejer de esta manera toda la vuelta. Entonces, miren aquí, yo ya estoy terminando. Terminamos con 1, 2 cadenitas. Y aquí mismo nos deslizamos. Voy a cerrar aquí. Corto la lanita. Entonces luego ahí la vamos a esconder y vamos a empezar a trabajar aquí con el siguiente color. Voy a tejer aquí así, 1, 2 cadenas, 1, 2 lazadas. Y voy a tejer justo aquí en el medio de las hojas, como un punto alto doble. Bien, esto va a ser solo para el inicio, lazada, y luego voy a tejer los puntos puff aquí en esta hebrita, como lo hemos venido haciendo. Ahí van 2, ahí serían 3 y 4. Vamos a pasar aquí. Paso, cierro y aquí voy a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada en el mismo lugar, voy a tejer como un punto alto doble, lazada aquí en el mismo lugar en la hebrita, voy a tejer, ahí van 2, 3, 4. Paso, aquí me deslizo, 2 cadenas y aquí voy a tejer un punto bajo. Bien, entonces 1, 2 cadenas, me va a quedar esto así, ¿ven? 2 cadenas, doble lazada, aquí, como un punto alto doble de inicio, una lazada, tomo la hebra de costado, tejo 1, 2 y 3 puntos altos normales, paso aquí, en lugar, en total tengo 4 con el doble, paso de esta manera. Me deslizo, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble punto alto aquí en el mismo lugar,
De esta manera, lazada, aquí en la hebrita, tejo, ahí sería como 2, 3 y 4. Una vez que tengo los 4, paso nuevamente aquí en el borde, me deslizo, 1, 2 cadenas aquí, un punto bajo, ¿ven? Y ya va saliendo, se va viendo como las hojitas, ¿no? Con las florecitas en el tono rosa más encendido. Nuevamente, 2 cadenas, doble lazada aquí, paso, punto alto doble, lazada, tomando la hebra, ahí sería como 2, 3, 4, aquí, paso, deslizo, 1, 2, 3, 4 cadenas, doble lazada, en el mismo lugar paso, dejo el punto alto así doble, lazada, paso por la hebra, y aquí sería como 2, 3, 4. Ahora paso nuevamente aquí en la esquinita, la hebra, me deslizo, 1, 2 cadenas aquí, un punto bajo. ¿Ven? Entonces, miren, voy a alejar aquí la cámara. Entonces, miren aquí, ya estamos terminando de dar toda la vuelta. Terminamos con las 2 cadenitas, ahí está. Y aquí donde empezamos, dejemos el punto bajo, cortamos la lanita, nos deslizamos y vamos a empezar a hacer la siguiente parte de nuestro tejido. ¿Ven? Entonces, una vez que ya tenemos así nuestro tejido, voy a tomar así y voy a pasar la lana en color blanco. Me voy a deslizar. Voy a tomar este otro puntito que está aquí, color rosa. Y me voy a deslizar. Bien, voy a hacer una lazada. Voy a tomar este verdecito pasando por aquí. Y voy a tejer como un punto alto. Bien, vamos a aprovechar y vamos a ir escondiendo esta lana por aquí. Vamos a tejer aquí dentro, 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Voy a tomar aquí el color este rosa encendido y voy a pasar por debajo. Ahí voy a cerrar. Ahora voy a tejer aquí en el medio de estos, 1, 2, 3 puntos altos, 1 cadena, nuevamente 1, 2 y 3 puntos altos, ¿está? Ahora voy a hacer aquí como si fuera un punto bajo, pero lo voy a pasar por aquí debajo de esta florecita, así, ¿ven? En este espacio voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos,
lazada. Este verdecito lo vamos a tomar así y voy a tejer aquí un punto alto. ¿Ven? Ahí está. Ahora aquí, miren, en este espacio voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar mi tejido de esta manera y me voy a deslizar, tomo el otro, me deslizo de esta forma, hago una lazada, paso por aquí por el verdecito, miren, dejando las hebritas, esas las tres cadenitas, las cuatro cadenitas que ya hemos hecho de inicio, tejo un punto alto aquí en el espacio, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ahora tomo mi tejido, paso por acá, por detrás del puntito, de esta manera. Y como que estoy tejiendo un punto bajo. Lazada aquí en el espacio. 1, 2, 3, una cadena. 1, 2, 3. Ahora el punto bajo, así metidito, miren, de esta forma, un punto bajo, aquí en el espacio, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, tomo este punto verdecito, lo tomo así, miren, paso el punto alto, ven, ahora vamos a tejer esto, vamos a pasar así. Y me deslizo, paso así y me deslizo. ¿Ven? Aquí donde estaba el rosadito. Lazada. Y aquí en el verdecito paso y tejo un punto alto. Aquí en el espacio, 5 puntos altos, 1. 2, 3, 4, 5. Tomo acá este rosadito, por aquí abajo, subo como un punto bajo ahí. Aquí, 1, 2, 3. Una cadena, 1, 2, 3, tomo aquí el rosadito, paso así, ahí como un punto bajo, ¿ven? Ahora, lazada, puntos altos, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ya tenemos los 5 puntos altos. Lazada, tomo acá el verdecito, lo pasamos de esta manera.
y es como un punto alto en relieve por el derecho, digamos, tomando el verdecito. ¿Ven? Ahora que lo tenemos así, vamos a pasar por aquí. Ahí me deslizo, monto mi lazada, tomo el verdecito, el punto alto en relieve por el derecho, en este espacio, los 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, aquí paso en el rosa encendido como un punto bajo, aquí, 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3, tomo este puntito así, por acá atrásito, y lo tejo como si fuera un punto bajo. ¿Ven? Lazada, y aquí nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, lazada, tomo este verdecito, miren así, y lo tejo como si fuera un punto alto en relieve por el derecho. Estoy aquí y me voy a pasar de la misma manera. Aquí me deslizo, tomo este rosadito, me deslizo, hago la lazada, vuelvo a pasar el verdecito, vamos a tomarlo aquí, ahora sí, y vuelvo a tejer como el punto alto en relieve por el derecho. Entonces, así este proceso lo repito hasta dar toda la vuelta. Bien, vamos a estirar aquí para que puedan ir viendo cómo es que nos está quedando. Miren, ahí está. Entonces, toda la vuelta. Entonces, miren ustedes. Aquí, miren, hemos dado toda la vuelta. Están viendo, está quedando súper, súper hermoso. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy aquí, ya terminé, ¿no? Con este puntito. Y ahora me tocaba el deslizado. Pero el deslizado, pues ya lo hice al inicio. Entonces, lo que he hecho es, vamos a jalar aquí la hebra para poderla pasar aquí por dentro, así de esta manera. Y ahora vamos a pasarla para cerrar aquí, asegurando bien por detrás. ¿Ven? Para que aquí quede perfectamente como todos estos petalitos. Bien, entonces ya está, ahora sí ya lo hemos cerrado bien. Ya escondemos la lanita. Entonces ahora vamos a pasar aquí nuestra lanita. De esta manera, y vamos a tejer aquí un punto bajo. Una, dos, tres cadenas, lazada, aquí voy a tejer un punto alto, una, dos, tres cadenas, y voy a tejer una, dos, tres, cuatro lazadas, aquí, como cuatro puntos altos, una, dos, tres, cuatro lazadas en el mismo lugar, como 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 lazadas,
como 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 lazadas en el mismo lugar, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3, 4 lazadas, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lazadas, 1, 2, 3, 4. Miren, aquí tenemos formada la primera esquinita de lo que va a ser el cuadrado. 1, 2, 3 cadenas, lazada aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas. Ahora vamos a tejer aquí un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, 3, 4 lazadas acá, justo donde está este color rosa, como 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 lazadas en el mismo lugar, como 1, 2, 3 y 4 puntos altos, 1, 2, 3, 4 lazadas aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2 cadenas, 1, 2, 3, 4 lazadas aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 4 lazadas aquí, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 lazadas aquí en el mismo lugar, 1, 2, 3, 4, ahí lo tenemos, 1, 2, 3 cadenitas, lazada aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, aquí, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, aquí, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas, aquí, vamos a fijarnos, aquí nos toca un punto alto, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas, 1, 2, 3, 4 lazadas y vamos a repetir ahí exactamente lo que hemos hecho aquí en este extremo y aquí en este otro extremo. Bien, entonces ahora nos toca 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto bajo, 1, 2, 3 cadenitas aquí, un punto alto, 1, 2, 3 cadenitas y aquí nos deslizamos, que es donde hemos empezado. Bien, de esta manera. Entonces, como ven, tenemos aquí 1, 2,
las 3 y las 4 esquinitas de lo que va a ser el cuadrado. Cada dos flores, miren aquí en este extremo, salen las puntas que van a formar el cuadrado, igual dos salen las puntas que van a formar el cuadrado. Volteo el tejido para que ustedes puedan apreciar y vamos a revisar para que vean extremo, 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 extremo. Y esto es de esta manera. Estos son los extremos, punto alto, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto alto, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto alto, tres cadenas, el extremo. Y se repite, punto alto, perdón, tres cadenas, punto alto, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto alto, tres cadenas, punto bajo, tres cadenas, punto alto, nuevamente el extremo, y así es como hemos repetido. Bien, ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar la segunda, la siguiente hilera, una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí un punto alto, dos puntos altos, aquí un punto alto, aquí un punto alto, lazada doble. Voy a tomar aquí el punto en relieve por el derecho, 1 y 2. Doble lazada, el siguiente punto alto en relieve por el derecho, doble. Doble lazada, el siguiente en relieve por el derecho, doble. Aquí, un punto alto. Un segundo punto alto, voy a tejer dos cadenas en el mismo lugar, un punto alto, un segundo punto alto. Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí dentro, uno, dos puntos altos, uno aquí encima, aquí un punto alto, una, dos lazadas, punto alto, doble, aquí un punto alto normal, doble lazada, aquí punto alto, doble. Aquí, punto alto, normal. Aquí, doble lazada. Aquí, uno, dos puntos altos, dos cadenas. Uno, dos puntos altos. Doble lazada, punto alto en relieve por el derecho, doble, aquí un punto alto solo, doble lazada, punto alto en relieve por el derecho, doble, aquí un punto alto solito. Bien, ahora aquí doble lazada, el punto alto doble, aquí un punto alto solo, aquí un punto alto. Con esto tenemos, miren el extremo, ahí están viendo. Y ahora lazada. Aquí, uno, dos puntos altos, aquí,
un punto alto, 1, un punto alto, 1, un punto alto, un punto alto, 2 puntos altos, un punto alto, un punto alto. Bien, ahí está. Doble lazada. Voy a repetir. 1, 2. Aquí un punto alto, solito, doble lazada. Punto alto doble, punto alto solito, doble lazada. Aquí, 1, 2, dos cadenas, 1, 2. Nuevamente doble lazada, punto alto doble, punto alto solito, punto alto doble, punto alto solito, doble lazada, punto alto doble, punto alto, solito. Ya tenemos aquí el otro extremo. Aquí sobre este punto alto viene un punto alto. Y pues entonces ya tenemos, miren, dos extremos. De esta manera vamos a dar la vuelta. Entonces, una vez que lo tenemos así, miren aquí, yo ya he cerrado. Voy a cortar la lana. Cierro de esta manera. Y vamos a trabajar con el siguiente color en el que vamos a empezar a tejer. Aquí en la esquina vamos a pasar la lanita. Vamos a tejer medios puntos altos. Entonces, 1, 2 cadenas que equivalen a medio punto alto. Segundo medio punto alto, 2 cadenas para formar la argollita del centro, un medio punto alto, un siguiente medio punto alto. Esta es la esquinita. Lazada, aquí en el espacio, un medio punto alto, aquí medio punto alto, aquí medio punto alto en relieve. Lazada, aquí medio punto alto en relieve, lazada, aquí medio punto alto, aquí medio punto alto en relieve, lazada y aquí medio punto alto en el espacio, medio punto alto, medio punto alto, medio punto alto, hasta llegar nuevamente donde vamos a trabajar aquí el relieve. Bien, el relieve básicamente va sobre el que es el relieve. Los demás son medios puntos altos. Entonces, voy a avanzar hasta aquí. Entonces, hemos avanzado hasta aquí. Hemos hecho el relieve donde es relieve y donde hay medio punto alto solo en la separación. Aquí va 1, 2... dos cadenitas, 1 y 2 para hacer la otra esquinita y volvemos, medio punto alto, medio punto alto, el punto en relieve, el punto en relieve, medio punto alto, el punto en relieve. Y continuamos con medios puntos altos. Entonces, esta vuelta la estoy tejiendo más rapidito. Son solo medios puntos altos.
y donde ve el relieve hacemos también el relieve. ¿Ven? Entonces doy toda la vuelta. Entonces miren, una vez que le hemos dado aquí toda la vuelta, yo ya cerré porque siempre cerramos igual deslizando el punto. Entonces voy a pasar aquí la lana y voy a hacer un borde con puntos bajos, dos cadenas que equivalen a un punto bajo, en el mismo lugar un segundo punto bajo, una cadenita de separación en este caso, un punto bajo y un segundo punto bajo. Bien, este es el extremo aquí y lo que vamos a hacer es simplemente tejer puntos bajos. Yo los voy a tejer de esta manera y entonces vamos a tejer, como les repito, solamente puntos bajos. Voy a hacer una vuelta de puntos bajos y dos vueltas de puntos altos en el palo rosa claro y en el palo rosa oscuro. Bien, entonces esto ya son indicaciones sencillas porque solo es tejer puntos bajos de esta manera y en el extremo vamos a tejer dos puntos bajos, una cadenita y dos puntos bajos. Bien, ven, entonces aquí hemos llegado al extremo y es lo que les estaba diciendo, es un punto bajo, dos puntos bajos, una cadena, un punto bajo, dos puntos bajos. Continuamos tejiendo igualito, puntos bajos simples, solo en el extremo hacemos esto. Entonces miren, ya di la vuelta, ya cerré aquí deslizando el punto y vamos a hacer lo que les dije con el color rosa, palo rosa claro, y luego igual con el palo rosa oscuro. Una, dos, tres cadenas que equivalen a un punto alto. Aquí en el mismo lugar un segundo punto alto, una cadena, un punto alto y un segundo punto alto. Bien, la única diferencia es que aquí al inicio el rosadito voy a trabajar tomando la hebrita de atrás para darle un leve toque de un alto relieve al tejido. Entonces, de esta manera voy a dar, como les digo, dos vueltas, una con palo rosa claro y otra con palo rosa oscuro. Esas combinaciones ya de colores dependen del gusto de cada uno de ustedes. De esta manera pueden, si desean, seguir haciendo crecer más el cuadrado de su tamaño original. Su tamaño original mide aproximadamente de 25 a 28 centímetros por lado. Queda muy bonito. La flor hace un tamaño de aproximadamente unos 12 centímetros de diámetro, por decir así, o sea, la flor sola sin el cuadrado. Y bueno, pues ustedes las pueden tejer para hacer diferentes proyectos. Bien, entonces vamos a terminar de esta manera las dos vueltas con los dos tonos diferentes y ya les muestro cómo lucen estas hermosas flores exóticas de primavera terminadas. Bien, como ven aquí, ya tenemos nuestros hermosos cuadros terminados de flores primavera exóticas estilo turco. Miren ustedes qué preciosos han quedado. Ustedes pueden elaborar estas hermosas flores en cuadros para hacer lindos tapetes, pueden hacer cubrecamas, cubretodos, almohadones, cojines, centros y caminos de mesa, bajadas de cama, diferentes tipos de proyectos, usando también diferentes combinaciones a su gusto y estilo para elaborar estas preciosas flores. Entonces, espero que se animen a hacerlas. No olviden compartir este lindo y fácil video tutorial con sus amigas y amigos, suscribirse a mi canal, darle clic en el botón de me gusta. No se olviden que en Taller Manual Perú tenemos más de 1000 videos tutoriales con una gran variedad de proyectos que ustedes pueden elaborar para hacer
todo tipo de tejido a crochet o ganchillo, tenemos gran variedad de flores, tenemos bolsos, zapatitos, gorros, bufandas, ropa para bebé, mantas, colchitas, muchas, pero muchas cosas más. Entonces, muchas gracias, nos estamos viendo la próxima con más novedades.